All right, Shalom. Somos los hermanos de GM Chicago, regresando contra lesión. Primero, más que nada, queremos dar toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem, Yahweh Shai, Ba'ashem, Rekar Kodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que reinan y enseñan bien. Y saludos a los hermanos también en los cuatro rincones del mundo, empujando esta palabra en verdad y sinceridad, all right? Como dije, vamos a empezar contra lesión. Y en esta lección vamos a entrar al tema del nombre del Señor, right? La importancia del nombre del Señor, right? Y que enseñar por las escrituras que su nombre, you know, carga poder, man. You know, no nomás es una cosa chica saber el nombre del creador de todo el mundo y los cielos, man. Okay, so vamos a empezar aquí en Proverbios 18 y 10. Dice: torre fuerte es el nombre de Yahweh, a él correrá el justo y será levantado, man. Alright, so aquí claramente te está diciendo que con el nombre del Señor, man, el hombre justo puede llamar en ese nombre para ser guardado o levantado, como dice, man, you know, implicando que estabas caído, man. Alright, estabas en condición baja, man. You know, y que el Señor te iba a rescatar y levantarte de ahí, man. All right? Y es algo de fe, algo de tener fe en el Señor también, ¿eh? Es cosa de fe. All right? Llamándole a su nombre con la confianza y la fe que Él te va a rescatar, man. Que Él ve, te está viendo en tus problemas, all right? Tus aflicciones, y llamándole a Él, Él va a ser el que te rescate, y nadie más, man. No va a ser la policía de Esaú Edom o tus propias manos, man. All right? Sino el Altísimo que ve y le da de comer a todos, man. All right? So, ese es el libro de Sefonías 3 y 9. Dice: entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos puedan adorar al Señor. Right, you know, porque ahorita tenemos estamos hablando lenguajes impuros, man. Y también Israel fue esparcido entre los cuatro rincones del mundo. So tienes israelitas hablando español, inglés, you know, francés, you know, portugués, man, you know, alemán. El lenguaje alemán, tienes los diferentes dialectos dentro de sus lenguajes, man. Right, you know, pero el Señor nos prometió que nos iba a dar una lenguaje pura, man. You know, so sabiendo eso, man, sabemos que el Señor también nos va a dar su nombre en el lenguaje puro, man. Alright, porque así es, you know, como el poder, el nombre del Señor tiene poder, you know, también. Es porque es único, man. All right? No es sino cualquiera, you know, porque todos conocen el nombre de Jesús o de Jehová o de Jehová, como dicen en inglés, pero ¿qué les ha traído eso, man? You know, todos saben ese nombre y todavía están en tinieblas, man. Todavía están en aflicciones. All right? Sino el nombre de Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Yahweh el Altísimo, en el nombre de su hijo Yahweh Shai. All right. Esos van a ser los nombres porque vienen en el lenguaje puro, man. All right. You got the X. The prologue. Oh yeah, that's cool. Voy a empezar aquí en la prefación del primer traductor del libro, que viene siendo el libro de Eclesiásticos, o conocido como el libro de Sirach en el Apócrifo. So, esto es uno de los últimos tres renglones, casi la mitad del parágrafo. Dice: avísoos pues y amonestáis que leáis estas cosas con benevolencia y atención, y nos perdonéis si en algunas palabras de las que habemos trabajado de interpretar no hubiéramos alcanzado de todo la fuerza de ellas, porque las mismas palabras dichas en la lengua hebreica no tienen la misma fuerza cuando son trasladadas en otra lengua. Así es, man, así va a ser con el nombre del Señor, man. All right, no lo puedes llamar en otro lenguaje, man.
You know, él dio la lengua pura, que es el hebreo, man. Y eso también está escrito en Hechos 26, man. Ahí cuando Yahawashai, el hijo del padre, le está hablando a Pablo de los cielos, you know, él le habló en la lenguaje hebrea, man. Y no, él podía escoger cualquiera el lenguaje de hablar, pero escogió el hebreo, man, porque esos son de su gente, man. Ese es el lenguaje que le dio a su gente. Igual él también siendo, you know, el hijo viniendo del tribu de Judá, siendo israelita, hablaba el hebreo, man. Y cargan diferente poder, man. Igual como cuando dices en inglés, I love you, en español dices te amo, es como diferente sentido, man. Y no carga más fuerza en el español que en el inglés, man. Porque en inglés lo usan por cualquier cosa, en español, you know, carga un poquito más peso, man. Right, el equivalente sería como un te quiero, es el tan común que es el I love you, you know. Right, en el inglés, man. Alright, pero en el hebreo, man, you know, en el pasado, you know, Israel profanó el nombre del Señor, man, y ahora está sido refrescado, you know, por el Espíritu del Altísimo, para ahora ser presentado en la doctrina cual vino Yahusha, man. Alright. Aquí tengo Hechos 26 y capítulo 14. Y habiendo caído todos nosotros en la tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebreica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yahawashai, ¿a quien tú persigues? Right. So sabes que ahí no vas a estar el nombre de Jesús. Right? Yeah, estaba hablando en hebreo. Right? So no es Jesús. Él en ese instante no dijo Jesús, man. Dijo Yahawashai, man. He got that, there's no other name given. What is it? X4. Yeah. Estos Hechos 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salud. Deja agarrar otra traducción. The 60s, good. Okay. Let me get the NTV. Okay. Este es Hechos 4 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. En ningún otro hay salvación. Yahweh no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Y ese es el que dio, man. Pero lo leímos en Hechos, man. Él dio el nombre en el hebreo, man. Dice, mi nombre es Yahawashai. Alright, you know, y eso es un requisito también para ser salvados, man. Tienes que, you know, darle, ¿cómo se dice? Acknowledge. Pues le tienes que dar la honra a su hijo, man. La reverencia, man. La reverencia al hijo, man. Alright, que él vino, you know, y fue matado en el madero. Y you no know, para nuestros pecados, man. Oye, se tiene que reconocer, man. Yep, se tiene que reconocer, man. Right? No nomás puedo decir, yo reconozco a Dios y ya. Right? No, también tienes que reconocer el Hijo. Right, right, en el libro de Hechos, ¿qué estaba pasando con Pablo? ¿Qué dijo ellos al Dios no nombrado, man? Y Pablo, ¿qué le estaba diciendo? Él estaba dando la verdad, yeah, man. al no nombrado. Right, pero él sí sabía, man. All right. Nosotros sí sabemos, man. All right. Tengo un proverbio. Ese es Proverbios 30 y versículo 4. ¿Quién sino? Proverbios 30 y versículo 4 en la Reina Valera dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Right, y ahí aún en el Antiguo Testamento te dice del hijo, man.
So, no pueden decir, oh, el Nuevo Testamento es una nueva escritura, nunca fue mencionado en el Antiguo. No, man, también está escrito ahí, man. En Isaías, la profecía. Yep. En Salmos 2, ves al el Hijo, o sea, no sea que se sea enojado. Yeah, ves al Hijo, yeah, no sea que se enoje, right. Right. So, hey, y eso es lo que va a pasar, man. Como dice en el Proverbios ahí, man, dice si lo sabes, man. Porque no, implicando que no todos van a saber, man. No todos van a poder llamar en el nombre y correr a esa torre fuerte, man. All right? Ser siendo salvos, man. Eso es un requisito, man. All right? Porque los justos, el hombre justo lo va a usar así. Y lo va a usar en el hebreo. No llamándole lo que le puedes llamar, como antes lo decían en el IUIC, que le podías llamar Yoplait Yogurt, man. You know? Un cartucho de yogur, man. Eso es lo que le querían llamar a Dios, man. Hey, pero right? Es sencilla que no tienen ese temor, man. Mm-hmm. All right, porque las escrituras dicen, man, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor, man? Right. All right, y eso es todo, eso es parte de lo que la gente cuando toman el nombre de Señor en vano, que es lo que dicen, no, yo puro, you know, yo juro, you know, por Dios, por, you know, mi hijo, eso. Esas cosas mundiales donde ellos no creen que va a haber una severidad por hablar de tal manera, man. Right. Porque aquí es, el Señor escogió su lenguaje pura, la que él escogió, a que le dio a su gente escogida, man. A la cual le habló en el hebreo, como leímos en el hecho. Right? Y él dio su nombre, man. Alright. So, si él habla ese lenguaje, él es el creador de los cielos y la tierra. Que no hace que él simplemente dándote la vida, dándote creando el mundo y los cielos para nosotros. Que no eso carga suficiente peso para que le puedas llamar en su nombre en el lenguaje que él escoge, man. You know? Que no eso, you know, merece, esa es la palabra, o sea, que no eso merece, you know, todo eso merece que tú le llames en su nombre, correcto, alright, pero la gente, you know, son soberbias, man, you know, creen que pueden hacer lo que se les pega la gana y que el Altísimo les va a olvidar, man. Como es lo que siempre dices, hermano, el Señor sabe mi corazón. Right. Yeah, y sabe que es todo impío, man. Right. Está completamente sucio, man. Right. God. Want to get that John, Juan 17. Come. And then you want to give me the Hebrews. Come. Este es Juan, San Juan, capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Eso parte de manteniendo y guardando la palabra es que manifestando el nombre del Señor, porque nuestra gente está regresando a entender quiénes son. Están regresando a qué, al reconocimiento que son israelitas. You know, una de las cosas cuando hacemos este video tratamos de entrar en lo más básico para la persona que apenas está viendo este video, para que sepan los preceptos, por lo cual es esta reverencia, por lo cual, man, como Rahab, man, Rahab sabía de la salvación que Yahweh había dado a su pueblo saliendo de Egipto, al punto que ella guardó a esos hombres, man. All right. Deje leerlo de nuevo, es San Juan 17, versículo 6 en la Reina Valera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Right, so, solo a ellos se les fue manifestado ese nombre. So, solo ellos, los justos, van a poder llamar en ese nombre, man, y ser salvados, como dije, y levantados, como dijo el Proverbios, man. All right, so claramente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento están diciendo la misma cosa, man. All right. Entonces tiene que reconocer que es de gran importancia, man. All right. Ese es Hebreos 2 y 11, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza
de llamarlos hermanos, man, porque Yahweh Shai santificó a los you know, a nosotros con muriendo en el madero, man. All right? Santificándonos, limpiándonos de nuestros pecados, right? Él no se avergüenza llamarnos hermanos, verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré, man. Dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, y yo y los hijos que Dios me dio, man, para que veas que es Yahweh Shai hablando, man. Igual lo que fue escrito en Juan. Right. Él anunció a los hermanos, a los discípulos, como él dijo, ya no les amo sirvientos, porque todo lo que mi padre me dijo en confianza, les digo a ustedes. Right. So, you know, y dice que los llama amigos, man. Amigos, hermanos. Right. Esos son los hermanos, man, los discípulos. All right. Right, este es a Malaquías 1 y 14, dice, maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica uno defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. So ahorita el nombre está siendo manifestado aquí en Israel, man, a los que lo van a recibir. All right. Y en el reino, cuando sepan de nuestras maneras, ¿qué dice en el Sofonías? ¿Qué dijo? Regresaré a ese lenguaje puro, man. So ahorita este mensaje todavía no es ni para todo Israel, porque todo Israel todavía está, no todo Israel, pero la mayoría de Israel todavía está colgado en que su nombre es Jesucristo, man, aunque su nombre es el Señor, man. Right. Donde hay ellos no tienen ni un referencia ni temor a ese nombre que toman en vano, man. All right, porque el Señor, todo lo que viene con la gloria, con la honra, con el temor, todo eso viene siendo parte de cómo se honra al Señor, man, sabiendo que como dicen las escrituras, man, no tomes el nombre del Señor en vano, man. All right. Y las cosas que esta gente lo toma muy ligero, man. Por lo cual el Señor tiene que venir a corregir esas cosas, man. Hay gentes que como you know, se había dicho más temprano, man. O you know, yo juro por Dios, you know, en tal cosa, man. Right. Y luego no viene siendo verdad. El Señor tiene que arreglar a la gente que tiene esa mala concepción de quién él es, man. All right. You know, I got the songs. Oh, yeah, vamos. Y este, you know, sea que, you know, no, you know, a un punto antes no sabían su nombre y la estaban llamando Dios o Jesús o Jehová, sea lo que sea, man. You know, pero el punto es sabiendo, haciendo mejor, man. Porque right. Obviamente por las escrituras te dice, you know, que nomás hay un nombre bajo el cielo donde puedes ser salvos, man. No lo puedes estar llamando en todos estos lenguajes cuando él claramente escogió el hebreo, man. All right? Así fueron escritas, you know, en las tabletas, man. All right? Este es Salmo 61 y 5. Dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre, man. All right? Voy a brincar a verso 8, dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día, man. You know, let me see if I get a different translation. Yeah. Voy a ver esto aquí en Malaquías 1 y 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecias mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? All right. So, hey, man, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está el temor, man? ¿Dónde está el respeto, man? Que se le meredita a él, man. If you want, si quieres yo lo agarro, hermano. Right. Diferentes salmos, si quieres. Respeto a su nombre, man. Hey. Claro, man. Hay gente que se ofende cuando no les dicen su nombre o dicen su nombre con un tipo de acento,
¿Cuántos meses right. más el Padre Celestial, man, que es el omnipotente, man? Right. El que sus palabras pueden hacer todo este lugar, man, pólvora, man. Right. El que puede traer esa destrucción, man. Cuando hay ciertos desastres naturales que dicen, oh, esto lo nombramos el dedo de Dios, man. Imagínate si metiera toda la mano. You know? Eso es solo you know, un ejemplo, pero es simplemente como nosotros, you know? Right, este es Salmo 61 y 5. Porque tú, oh Yahweh, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Alright, so hey, que hay un nivel de temor a cuántos servir al Señor, man. Which one did you get, Ian? Yeah, right, que es básicamente, you know, voz, you mm-hmm. know. Porque se invoca el nombre del Señor, man. Alright, a ver, let's see the MTV. Este es, yep. Actually, esta es la nueva traducción viviente, lo dice un poquito más mejor. Este es Salmo 61 y 5. Pues has oído mis votos, oh Yahweh, me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Damn. So, ¿es para todos? Aquí te está diciendo que no. Esta es la herencia de los que temen al Señor, que van a mantener, ¿qué, man? Eso por santo, por separado, man. Right. Y ahora muchos quieren decir que el nombre es Yahweh o Yahuwah, pero hey, los apóstoles y los hermanos de la Gran Piedra Molino por mucho tiempo ya les hemos explicado, man, que el Yiddish no es el verdadero hebreo, man. Simplemente nomás haz un Google search de Yiddish, te dice que es un lenguaje de Alemania, man. All right? Y escritas en letras de hebreicas, man. So, que es un mixto, ¿verdad? Right, yeah, es un man. Mixto. So, no es como dijo Sofonías, man, ese lenguaje pura, man. You know? Y sabemos que, you know, ¿cómo se llamaba ese dude? He added the vowels. Oye, el que dijo que había deficiencias en el lenguaje. Yeah. Si es que habían deficiencias. Si tú estás clamado ser israelita, ¿por qué tú no eres ancestro, los israelitas lo son? Porque ustedes no son la gente, man. All right, porque esta gente, igual como no pueden pronunciar ciertas palabras, ¿qué hacen, man? Cambian la pronunciación de las palabras, man. Mm-hmm. All right. Este es Salmo 61 y versículo 8. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día, man. So se va a que cantar alabanza a ese nombre, porque ese nombre es el que va a tener. Cuando, hey man, cuando, can you get that Romans, en Romanos 9, ¿qué te dice, man? Hey, para este mismo propósito, man, alright, para que se le dé esa honra y ese respeto al verdadero nombre, que sea del Dios viviente, que dio su profecía a los profetas a declarar antes de que, para que cuando caiga este reino, para que cuando los reinos mundiales, sepan a quién darle el crédito, para que no vaya a nadie más, man. Ningún otro ídolo que está establecido dio cosas, ni le ese entendimiento, man. All right, en el libro de Isaías, ¿qué dice? Man, yo te declaro estas cosas de antemano para que no dijeras, oh, mi ídolo lo hizo, para que no acrediten a nadie más, man, para que no se escape o les dé lugar a ustedes tratar de darle a alguien más esa honra, man. Right. Porque después que el Señor enseñe su poder, man, esas otras no naciones. Duda. No va a haber duda. Y las otras naciones no van a poder hincarse a un ídolo, man. Uh-huh. Si no serán matados, man. That's right. No puede puesto a la muerte. Entonces, Romanos 9:17 dice: Porque la Escritura dice al Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, man. All right? Y eso pasó en Egipto y va a pasar otra vez, man. Right, el énfasis en su nombre, man. Right, you know. Porque cuando lees para arriba Romanos 9 y 13, está hablando de la audiencia de Esaú, man. Y hoy en día, en la tierra del norte, Esaú está dominando, man. You know, pues por eso que en Jeremías 16 y 15 te dice que ya nomás van a decir,
vive el Señor que trajo Israel de la tierra de Israel, sino vive el Señor que trajo la nación de Israel de la tierra del norte, man. Right. Right. No se va a recordar que salimos de Egipto, man. Right. You know, so es la misma cosa que está pasando en Egipto, la misma cosa que va a pasar en la tierra del norte. Y en ese instante, todas las naciones sabieron de su nombre, aún otra vez va a pasar, man. Todas las naciones van a saber su nombre, man. Right. All right. Ya que dice, ya no más se dirá que sacó a los hijos de la tierra de Egipto, pero el Señor de todos los lugares donde fueron desterrados, man. That's right, man. All right, so va, y va a quedar eso, man. Should I just get it? I mean, if you'd like. God, Ese es Jeremías 16 y 14 va a empezar. Dice, por tanto, dice Yahweh, he aquí vienen días en que no se dirá más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Y a dónde estamos habitando? En los Estados Unidos, América. Es Norteamérica, man, la tierra del norte. All right? Dice, y de todas las tierras a donde las había desterrado, pues los haré volver a su suelo, el cual di a sus padres, man, a Israel, man. All right, y esto no ha pasado, man, porque todavía la gente habla de Egipto, man. All right. ¿Quién se agarró el Apocalipsis 15? Si él se agarró. Oh, yeah. Y yo tengo aquí los Salmo 91. Okay, perfecto. Si él se Este es Apocalipsis 15 y 4. Dice, oh, Señor, y you no know, que respalda el Jeremías, que respalda el Romanos 9 que leímos, man. Ese nombre va a ser conocido, man. Apocalipsis 15 y 4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? ¿Por qué? Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios han sido manifestados, man. Hey, man, un gran juicio que va a manifestar en ese día, man. You know, que lo va a hacer con fuego, man. All right? Un tiempo más peor que ha pasado en la faz del mundo, man. All right? Para que vean, man, quién en realidad tienen poder, man. Ahorita, you know, ustedes israelitas, dichos morenos, latinos, nativos americanos que no saben nada, temen a este güero, al gringo, más que el creador, man. That's right. Pero porque él qué, él puso sus imágenes hasta el punto que esta gente, por amor a cosas vanas, ¿qué le pone esa honra? Oh, aunque no saben que los chinos, you know, tienen control sobre el internet, ¿quién se lo acredita, man? A Saúl Dom, right. A un ejecutivo, right. All right. ¿A quién, man? Right. All right. Pero los hombres de esas naciones, de nuestra nación, morenos, latinos, nativos americanos, que sí saben, man, van a salir de esas mentiras, man. Right, pero los electos, ¿qué dijo? ¿Quién escucharon a Yahweh Shai? Mm-hmm. Los dignos, man. Los que tienen la herencia del temor del Señor, man. En su nombre, man. Right. Este es Salmos 91 y 14. Por cuanto en. Oh, did you want, yeah. Oh, yeah, yeah, ese es Salmos 91 y 14. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo. Actually. Ese es Salmos 91 y 14. Salmos 91:14 en la Reina Valera en 1960. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Por tanto, ¿cuál, man? That's, por eso fue, porque se le fue conocido su nombre, man. Pero primero se le fue dado, man, para conocer. All right? Y la gran piedra del molino. You know, empezando, you know, con, you know, One West, you know, Apple Bibbins y REI y Apostle to Heart. Ellos fueron los primeros que empezaron a llamar en el nombre de Yahweh, Bashem Yahweh Shai, man. All right? Y qué casualidad que por la parte de la gran piedra del molino hasta saliendo la palabra precepto por precepto, man. All right? So, eso es el, you know, a donde mora la verdad, man, ahí vas a encontrar el nombre, man, you know. Dice, versículo 15, me invocará y lo responderé,
Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Right. Eso fue mostrado, man. You know, ahora, you know, antes estamos en tinieblas, man, no sabiendo cómo llegar al Señor, man, cómo llegar a su buena voluntad, man, pero ahora por la espíritu de Yahweh Hashem Yahushai, el trabajo de sus hombres, right, por sus preceptos, man, ha sido explicado cómo llegar al Señor, man, sabiendo su nombre, sabiendo tu heredencia, sabiendo cómo servirle por parte de los mandamientos, siendo sincero, alright, y siendo un hermano, ¿no? Alright. Y tengo que cerrar con ese Zacarías. Zacarías 13 y versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, esa tierra así en la tierra del norte, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi poder. Así es, yeah. Porque lo va a decir en su nombre, man. That's right, yeah. Su verdadero nombre, único nombre de un ser salvo, man, que fue dado bajo la tierra. Porque ahí si te metes en el hebreo, siendo el Antiguo Testamento, vas a encontrar, como dicen, el tetragrammaton, vas a encontrar la ya, el baja, the wa y el ha. Alright? So ahí va a decir, ciertamente, como está escrito, ellos van a proclamar diciendo, Yahweh es mi poder, man, es mi Dios. Alright? Los que van a ser salvos, man. You know, si no sabes su nombre, ¿cómo vas a cumplir esa profecía, ¿no? Hey, hasta un chofer, cuando viene por ti al aeropuerto, para que sepas quién es, que va a tener un cartulón con tu nombre, ¿no? Mm-hmm. All right. Hey, igual nosotros, ¿no? Cuando el Señor venga, ojalá, ¿no? You know, seamos dignos para ser llevados, you know, con Él, y you know, podemos tener el nombre para decir, Yahweh Hashem Yahushai, ¿no? You know? Lo estamos esperando. Con eso, ojalá el electo allá afuera fue edificado. Vamos a concluir con dar toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Mekakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que reinan y enseñan bien. Y saludos a los hermanos también. Entonces, esta palabra en verdad y en sinceridad, me decimos Shalom. Hasta la próxima. Bob, man. Bob.